ahora es un buen día para romper cerebros. Así que vamos a un nuevo video para nuestro canal PH en la asesoría educativa. En este video vamos a dar continuidad al tema relacionado, ¿se acuerdan? Vimos un caso de lo que era el uso de la conservación de la energía desde el punto de vista físico. Así que dejamos un ejercicio, un caso práctico con dos puntos que nos hicieron falta y vamos a tratarlos de terminar en este video porque se nos hizo muy extenso en cuanto al desarrollo. Pero ahora vamos a darnos gusto pues tratando de finalizar algunos puntos que nos habían especificado y vamos a hacer ahí un cambio en un detalle que tuvimos en el video. Recordemos que estos videos los hacemos en vivo. Cuando me refiero en vivo, no significa en vivo tiempo, sino que en vivo de que no hacemos nada cronometrado, nada trabajado, sino que lo hacemos el desarrollo tal y como que alguien me lo pidiera, mire, demuéstreme en este momento. Y esa es la forma en cómo tratamos de hacer explicaciones de casos prácticos en temas de matemática y física. Así que no le demos más larga y vamos con el video. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de este ejemplo para hacer un recordatorio. ¿Se acuerdan? Era un objeto de masa de 0.5 kilogramos que cuelga de una cuerda. Él tiene un movimiento, digamos, circular. Y al llegar a este punto, se corta con una tijera y en ese momento, por la misma velocidad que genera, va a ser un movimiento de tiro parabólico. Ya habíamos encontrado la velocidad, digamos, en ese punto, habíamos encontrado la tensión, habíamos encontrado las componentes de velocidad tanto en X como en Y. Y nos quedaban dos condiciones, incluso la posición encontramos, X y Y. Gracias a un recordatorio, bueno, de todas maneras ahí queda el enlace del video anterior para que podamos darle o sincronizar, vea, las ideas que hicimos en su momento. Pero acá nos quedaron, porque ya se había extendido demasiado el ejercicio, nos quedaron dos cosas, el alcance R, o sea, el alcance de este punto, ¿verdad? Hasta que choque con el suelo. Y la altura máxima que va a alcanzar, ¿verdad? A partir del punto de un metro, que es el que hemos tomado de parámetro en la altura. Ahora vamos a encontrar esos dos valores que son los únicos que nos hacen falta. Vamos a hacer una aclaración en el video anterior de la misma emoción, ¿verdad? Que esto, como decimos, lo hacemos aquí en vivo, no andamos parametrando nada, ¿verdad? Sino que lo hacemos acá. Cometí un pequeño error y a mí cuando yo cometo errores lo acepto. ¿Se acuerdan de que cuando encontramos la altura Y nos daba una distancia de 8.04 centímetros? Pero para hallar la altura total al metro que teníamos de altura definida, le íbamos a sumar ese 8.4 centímetros. Lo único, y aquí está el cambio, por eso lo he dejado acá y lo vamos a hacer el cambio para que ya quede como debe de ser. El único detalle es que acuérdense que uno está en centímetros y el otro en metro. Entonces 8.04, aquí lo voy a marcar, es el equivalente a tener 0.0804 metros. Entonces ya el valor ya no es el que habíamos colocado. Entonces la respuesta es un metro más esto, va a quedar 1.0804 metros. Este era el error que teníamos. De ahí por lo demás, pues vamos bien. Bueno, ya aclarado esto y arreglado esto, y ya nadie me lo observó, pero yo sí me lo observé a la hora de que hice reflexión posteriormente, porque yo siempre veo mis videos a ver cómo me queda. Noté este pequeño detalle garrafal, porque este es un detalle garrafal. Es que ni yo mismo me lo voy a perdonar, ¿verdad? Pero son errores que a veces pasan en este tipo de más que aquí hacemos el video casi contrarreloj. Bueno, pero ya omitiendo eso, vamos a seguir trabajando y vamos a encontrar el alcance. ¿Qué datos tenemos? Ya esta posición en
X ya la encontramos. ¿Se acuerdan en el video pasado? Nos daba 30 centímetros. Ese es el desplazamiento que nos va a dar, digamos. Voy a ampliarlo solo para que lo vean. Necesito que se vea. Creo que sí se ve. Ahí está. Miren la distancia de acá, que digamos que es el origen, hasta donde se corta la masa. Es esa distancia X y encontramos la distancia Y. Pero la distancia X es la que nos interesa. Incluso yo lo voy a marcar acá. Ya. Solo ese es este sector que lo voy a marcar en rojo. Y lo voy a indicar incluso aquí con una flecha. Solo esa parte que ya la habíamos encontrado tenía un valor de 30 centímetros. Lo vamos a colocar acá en metro porque al final vamos a encontrar distancia. Aquí es punto, como es 30 centímetros, es el equivalente a punto 30 metros. Entonces nos falta encontrar todo este desplazamiento que lo vamos a representar con otro color. Esto es como para que todos nos pongamos en contexto de lo que vamos a trabajar. Lo voy a hacer desde acá hasta acá, hasta que cae al suelo. Ya. Vamos a encontrar esta distancia utilizando tiro parabólico. O sea, con eso vamos a encontrar esta distancia. Y lo que nos dé, que le vamos a esta distancia le vamos a llamar, por ponerle un valor, X prima. Sí, la vamos a llamar. Entonces R, el valor R que está acá, le vamos a poner que R va a ser igual, o sea, toda la distancia va a ser igual a X prima, miren, más 0.30 metros. Ojo. Y con eso vamos a hallar el alcance total. Esto es lo que necesitamos resolver. Entonces, encontremos X prima. ¿Y cómo vamos a encontrar X prima? Tiro parabólico. Vamos aquí, nos podemos mover como queramos. Vamos a hacer aquí una breve movimiento gráfico. Digamos que esta es la masa, ¿verdad? Esta es la masa. Si se fijan, esto va a ser un desplazamiento de este tipo. Aquí va, hasta que cae. Tiro parabólico. Ya vimos que esta distancia. Ya tenemos esta altura, por cierto. Esta altura Y', o Y creo que le llamamos, Y que está aquí, miren. Es igual a 1.0804 metros. Y esta distancia es la que vamos a encontrar, que le vamos a llamar X'. ¿Qué más tenemos? Tenemos la velocidad que la vamos a representar acá. La cual ya tenemos la componente en X y la componente en Y. Ya lo habíamos encontrado, aquí está. ¿Ven? La velocidad. Ah, el ángulo acá, ¿se acuerdan que era 30 grados? Estoy tratando de expresar esto para que se nos haga fácil. La velocidad en X es equivalente a 2. Perdón, vamos a subirlo acá. No vale eso. Ahí está. Vale 1.75 metros de la velocidad en X. 1.75 metros por segundo. Y la velocidad en Y es 1.01 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué más conocemos? Sé que en su momento va a llegar a algo que nosotros le vamos a llamar altura máxima, porque esto va subiendo, pero cuando llega a la altura máxima, a partir de ese momento va a comenzar a caer. Entonces vamos a hacer una relación, vamos a ocupar cinemática. Acordémonos que en este punto donde tiene la altura máxima, la velocidad en Y es igual a 0. Ah, pero la velocidad en X se va a mantener hasta que choque con el suelo. O sea, esta velocidad en X no va a cambiar.
O sea que es una velocidad constante, entonces va a ser igual a 1.75 metros. ¿Sí? Esta no va a cambiar. Entonces, nosotros lo que necesitamos es ver este desplazamiento. Este desplazamiento, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esto? ¿Vale? Fácil, podemos hallar hasta acá. O sea, si yo sigo aquí una... trazo una horizontal sobre el punto en el cual, digamos, están a la misma altura, ¿verdad? Sabiendo que aquí también es la altura es de 1.084 metros. Observen, ahorita estoy como poniendo en contexto todos los datos del tema, porque esto nos va a ayudar a descifrar esta distancia que es la que queremos encontrar. Voy a subir esto un poco. Entonces, miren esta distancia que la vamos a colocar desde acá hasta acá. Le vamos a llamar equipo. ¿Y eso cómo lo encontramos? Alguien dirá, ¿y cómo encontramos eso? Fácil, vamos a interceder. Vale. Yo conozco que miren la altura hasta acá, de donde parte es 1.084 metros, es una altura. De acá para acá yo puedo, o sea, vamos a ir por parte. Podemos encontrar en este momento, miren, si ustedes se fijan, voy a tener ya una velocidad en X igual, vean, la que no me va a cambiar, lo voy a colocar acá. Velocidad en X, como es constante, va a ser igual a 1.75 metros por segundo. Y la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad que está acá, que es solo que la velocidad va a venir hacia abajo, hacia acá, que va a ser equivalente a 1.01 metros por segundo. O sea, va a ser igual que en el punto de donde salió, acá. Y estas pistas son las que a mí me van a dar más información. Ahorita estoy tratando de plantear toda esta data que nos va a servir para analizar cinemáticamente esto. Entonces aquí ya podemos jugar con todo lo que queramos. Bueno, primero, ¿qué hacemos? Necesitamos, vamos a hallar la altura máxima y de ahí encontrar esto. Vale, por ejemplo, yo puedo hallar esta altura pequeña que le puedo llamar HA. Vea como nos están pidiendo la altura máxima y esta altura, incluso aquí lo voy a poner, la altura máxima va a ser igual a qué. Ya van a ver que aquí ya se nos va a hacer fácil todo, pero digo todo es todo. Altura máxima va a ser igual, miren, a la altura HA que le he puesto acá, más la altura que ya conozco desde donde parte, que es 1.084 más 1.084. Esto. Y después nos vamos a ir a la lista. Esto lo podemos encontrar, sí, encontremos HA. ¿Qué conocemos? Podemos irnos como, acuérdense que la velocidad en hielo veo como que fuera caída libre. Puedo decir lo siguiente, miren. Como estamos hablando de alguna manera de alturas, ¿verdad? Vamos a hablar de altura, vamos a determinar lo siguiente. Lo que necesitamos es ocupar una fórmula donde yo pueda, por ejemplo, la que decía velocidad final al cuadrado, ¿bien? Es igual a la velocidad inicial al cuadrado, dos veces, la, digamos, la aceleración de la gravedad por la altura. Y aquí, pues ya está. Ya, con esto ya tenemos casi todo hecho. Esta altura va a ser la famosa HA, le voy a poner acá, ¿verdad? Todos los demás datos los tenemos. La velocidad final en Y, ¿cuánto va a ser? Miren, cero. La velocidad inicial en Y ya la tenemos, que es 1.01 al cuadrado. La gravedad, si se fijan, la aceleración de gravedad apunta hacia abajo, pero como vamos hacia arriba, la vamos a colocar negativa. Menos 2, 9,
3.8 por HA. Entonces aquí vamos a despejar. Ya, si ordenamos acá, nos va a quedar que HA va a ser igual a 1.01 al cuadrado. Y todo eso dividido entre 2 por 9.8 es como tener 19.6. Hagamos esa división. Vamos a ver cuánto nos da. Veamos la calculadora. Ustedes háganlo en su casita. Vamos a utilizar la calculadora. Que a veces nos tardamos más en hacer esas pruebas que otro tipo de cosas. Bueno, vamos a ver. 1.01 al cuadrado. Eso dividido entre 19.6. Ahí tenemos la altura. La altura es equivalente a 0.052 metros. Pequeño. Entonces ya tenemos la altura máxima. Miren, la altura máxima va a ser igual a el valor, aquí lo tenemos, a 0.052 sumado a más 1.084. ya sabemos que las unidades son metros, así hemos estado trabajando. Entonces acá, si sumamos eso, 1.084, eso nos da 1.14 metros. Esa es la altura máxima, 1.14 metros. Ya tenemos la otra variable que nos estaban pidiendo, máximo. Me adelanté, ¿va? Porque primero nos pedían la distancia total R y la altura máxima. Ya tenemos la altura máxima, ¿verdad? Que es 1.14. O sea, distancia desde acá hasta acá es 1.14. Ahora esto nos va a servir muchísimo para lo que queremos. ¿Qué nos falta encontrar? X prima. Ahora, ¿cómo vamos a hallar X prima? En realidad vamos a hallar la distancia, miren, desde la mitad, o sea, desde cuando alcanza la altura máxima hasta que baje. Ya podemos hallarlo. Ahora va a suceder algo. No la podemos tomar relativamente. Lo que sí podemos hacer es esta X prima. Vamos a subdividirla en, miren, en X prima 1. Y este sector va a ser X prima 2. Por si alguien no ha notado a qué me refiero. Este es X prima 1. Y este es X prima 2. Si yo sumo, miren, X prima 1 más X prima 2 va a dar la mitad, pero sí va a dar parte de la distancia total. Ahora, si ustedes se fijan, esta distancia X prima 1 va a ser igual a esta distancia. Es la misma, lo que tarda en subir y lo que tarda en bajar a esta misma posición. Entonces aquí vamos a tener otra X prima 1. Lo llamo así porque es lo mismo. Entonces, si yo obtengo X prima 1 y obtengo X prima 2, sumo ambas y le sumo la distancia que teníamos acá. ¿Se acuerdan? Que ya la vamos a colocar acá. Desde donde parte, ¿se acuerdan? Aquí hay una distancia que nos hace falta, que la vamos a agregar. Ya con eso encontramos R. Ya lo teníamos definido acá. Y no estoy mintiendo. Para que vean, vámonos al ejercicio. Ahí lo hemos dejado en la parte de ahí. R a X prima más 0.30 metros. Eso es lo que le vamos a sumar, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya teniendo todo eso, pues ya se nos hizo fácil. Vale, calculemos acá. Vamos a calcular primero X prima 1. Esto es lo que vamos. Vale, ¿cómo encontramos esto? A la primera no la vamos a detectar. Hay que hacer algo, hay que calcular el tiempo. ¿Y el tiempo lo podemos calcular? Claro que sí. Entonces primero vamos a calcular el tiempo. O sea, aquí hay un tiempo, aquí hay otro tiempo, y con eso nos va a ayudar a determinar los tiempos.
Vale, vamos a determinar el tiempo de x1. Vale, conocemos que la velocidad final, vamos a ocupar esta forma, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Aquí se lo voy a sumar porque va en caída. Entonces la velocidad final va a ser 1.75. Observen. Ya sabemos que este es metro sobre segundo. La velocidad inicial es 0. ¿Por qué es 0? Porque desde el punto máximo velocidad en Y es 0. Entonces solo nos va a quedar la gravedad, que es 9.8 multiplicado por T, que desconozco cuánto es. Así. Así. Entonces con esto ya puedo determinar, ya vamos a tener casi todo el tiempo. Sería tiempo es igual a 1.75 entre 9.8. Ya tenemos el tiempo que se va a tardar de aquí. Y con eso ya podemos determinar la distancia. Entonces el tiempo va a ser igual, para este caso, 1.75 entre 9.8, y eso da igual, el tiempo es 0.18 segundos. De acuerdo, ya con eso, esto es segundos. ¿Y qué hacemos con esto? Ahora sí ya podemos hallar la distancia. Como la velocidad es constante, puedo ocupar, miren, velocidad es igual a distancia. Estoy hablando de X, distancia por tiempo, la tradicional. Esta es velocidad en X, ojo. El tiempo que se tarda en bajar es el mismo tiempo que se tarda en moverse desde aquí hasta acá, lo mismo. Entonces, como ya tenemos, lo que queremos ver es la distancia, ¿verdad? Esa distancia, lo vamos a escribir así, es la velocidad en X es igual a la distancia que la estamos representando como x1' por tiempo. Entonces x1' va a ser igual a la velocidad en x entre tiempo. Y todo eso ya lo tenemos. La velocidad en x, ¿cuánto era? 1.01. Y el tiempo, 0.18. Y con eso ya tenemos el x1'. ¿Cuánto nos va a dar eso? Veamos, calculadora, vayan calculando ustedes para ir comparando. Incluso en la caja de comentarios ustedes me pueden comentar cualquier error. Esa es la idea, acuérdense de que no somos perfectos, así que cuando se hace todo en vivo, vean, estamos con una probabilidad alta de cometer cualquier error, por muy sencillo que sea. 1.01 dividido entre 0.18. Y eso da que se mueve 5.61 metros. Miren. Entonces ya tenemos parte de la distancia. Este 5.61 es este, aquí es 5.61 y aquí hay otro 5.61. Ahora nos falta esta. Y con eso ya casi lo vamos a dar por terminado. Entonces nos faltaría acá. ¿Qué datos tenemos aquí al final? Aquí hay que ver. La velocidad en X se mantiene y la velocidad en Y, claro que se va a aumentar. O sea, aquí va a haber una velocidad en Y que no sé cuánto es. Y hay una velocidad en X que sí lo conozco, que sigue el mismo valor, o sea, que es la misma de 1.01. Esta no cambia. La que no sé es Y. Ahora, pero conocemos la distancia. Sabemos que esta distancia es de 1.04. Entonces, si yo lo veo en caída libre, vea como caída libre, voy a mover esto por acá. Vamos a continuar. Lo que queremos encontrar ahora es x'2. Al sumar x'2 más x'1 más x'1 nos va a dar x'. Es el total de x', ¿verdad? Con eso vamos a encontrar toda esta distancia. Después le vamos a sumar .30 y ya lo hacemos. Ahora, para llegar a esta, conocemos la altura, que es 1.084. Entonces, ¿qué podíamos encontrar?
no podemos ocupar ninguna de estas dos fórmulas que acabamos de utilizar en cinemática, porque no tenemos velocidad final. Entonces, acordémonos primeramente de las fórmulas de cinemática que nos puedan ayudar a encontrar lo que es este desplazamiento, digámoslo así. Entonces, hagamos un tenemos esta fórmula que es velocidad final igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Tenemos esta fórmula que eso ya ni se ve acá, que es velocidad final cuadrado igual a la velocidad inicial cuadrado más dos veces la gravedad por la altura. Para que vean todas las que podemos tener, ¿verdad? Veamos otra que nos interese y que podamos utilizar, porque el problema está de que no tenemos la velocidad final, pero sí podemos ocupar, hay una formulita que yo me recuerdo donde decía que la distancia, o sea, lo voy a poner de una sola vez, la distancia x'2 va a ser igual a la velocidad inicial, miren, al cuadrado entre la aceleración de la gravedad multiplicado por el seno de dos veces el ángulo. Y si ustedes se fijan acá, vea, solo que aquí vamos a ocupar la velocidad inicial, o sea, aquí no estamos ocupando las componentes, sino que nos vamos a ir de una sola vez directo a las fórmulas generales. Este podría ser una que nos podría facilitar el trabajo, y está fácil, ¿verdad? Porque tenemos todos los datos y de una sola vez nos va a salir la velocidad inicial. Vámonos, ¿cuál era? Porque creo que hasta allá, como eso lo hicimos en la sesión anterior, ya ni me acuerdo cuánto daba. Aquí estaba. Es 2.02 metros sobre segundo. Esta es la velocidad, ojo, la magnitud total o la magnitud del vector es 2.02 metros sobre segundo. Acuérdense que estas que hemos ocupado son las componentes. Entonces, no nos olvidamos, 2.02. Entonces, esto va a ser igual a, vamos a ponerlo acá, 2.02 al cuadrado. Eso dividido entre 9.8 y lo vamos a multiplicar por el seno de dos veces el ángulo, y el ángulo era 30 grados, o sea que vamos a sacar el de 60, o sea el ángulo que viene de desplazamiento siempre es 30 grados si lo queremos ver así. Entonces usamos la calculadora, nos va a quedar 2.02 al cuadrado, y esto entre 9.8, y eso por el seno de 60, porque es 2 veces 30, eso nos da 0. Ya este pequeño sector es de 0.36 metros. Ok, ya tenemos casi todo x'2. Entonces, con esto, miren, ya podemos ver que el x' va a ser igual a dos veces x'1. ¿Por qué dos veces? Porque si se fijan, esta parte es igual a esta, entonces es dos veces la distancia más x'2. Y ambos datos ya los tenemos. Vamos, aquí escribió el cuadrado, no x'. Entonces esto va a ser igual a 2. ¿Cuánto daba la primera distancia? Daba 5.61. Más la otra distancia, que es 0.36.
y esto nos da un total de, sería 2 por 5.61 más 0.36. Da una distancia de 11.58 metros. Pues con esto ya casi lo terminamos, ¿verdad? ¿Qué nos falta, dirá alguien? Todavía nos falta, sí, todavía nos falta. Acordémonos de que aquí hemos encontrado nada más el X'. ¿Qué era el X'? Vámonos al gráfico original. Y aquí incluso yo lo tracé para que quedara claro, miren. El X' es desde donde se suelta hasta donde cae. Esto es lo que acabamos de encontrar. Y esto le vamos a sumar a esta distancia que es 0.30. Aquí estaba. R, que es el total de distancia, es igual a X' más 0.30. Ah, vámonos. Ya lo tenemos. Ya para qué más. Con eso creo que ya casi le dimos fin a todo. Se nos quedará la resultante total. Va a ser igual a X' más 0.30 metros. En otras palabras, 11.58 metros más 0.30. Y entonces R, si sumamos esos dos valores, ¿verdad? Nos da igual a 11, 58 más 30 es 11.88 metros. Y con esto pues hemos dado al fin terminación a este problema. Espero me hayan comprendido. Con este caso pues damos ya finalizado al tema de este caso práctico, que estaba enfocado con el desarrollo del tema de el uso de la conservación de la energía. Ahora, este caso se puede hacer no solamente de esta manera, pero la ley de la conservación de la energía nos facilita el trabajo tal y como lo pudieron ver. Hicimos dos videos para tratar de hacer un ejemplo. El próximo video vamos a continuar con temas de física. Vamos a agarrar otro, vamos a tomar otro ejercicio al azar y vamos a utilizar cualquier metodología práctica en los temas que estamos viendo en lo que es la física. Así que si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse, compartirlo, darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones del video que hacemos semana a semana. No olviden apoyarnos, ya que tratamos de hacer un canal totalmente diferente donde hablamos de temas relacionados a la asesoría empresarial, a la asesoría educativa en el área de turismo, y también apoyo a emprendedores. Y de esa forma ahora nos hemos metido en la parte de cortometrajes, ya que nos gusta el cine y ahí tenemos los medios, pues vamos a utilizar esa herramienta para crear y hacer cosas diferentes. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video.